La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a platicar a continuación con Héctor Flores Ábalos, senador por Durango, que informa de la petición de investigación ante la PGR y la FEPADE por el uso indebido de recursos de Cedesol estatal por 8.8 millones de pesos. Senador, le saludamos, Juan Ceballos, Marcela Pámanes, y qué bueno que podemos platicar con usted y que nos dé su impresión sobre esta petición de investigación ante la PGR de recursos que se destinaron a Cedesol y que pues lo que quieren saber es realmente cómo se emplearon, ¿no? Así es, Marcela. Buenos días a ti, buenos días, Juan, y gracias nuevamente por permitirme platicar con el auditorio. Mira, efectivamente, bueno, el problema que se presenta me parece que es un problema grave, que además aparece en un contexto pues sumamente delicado en términos del entorno nacional y de este problema que es un tema cada vez más irritante para la sociedad, que es el asunto de la corrupción y el asunto de la malversación de recursos públicos. Aquí particularmente es mayormente delicado porque se presenta, primero, en una dependencia que tiene como propósito fundamental atender las necesidades de las personas con menores recursos, de las personas, digamos, más vulnerables, y por el otro lado, además, se presenta presumiblemente, y aquí sí lo subrayo, presumiblemente en el contexto de un proceso electoral, lo cual lo hace mayormente grave porque, pues evidentemente, este tipo de prácticas que de suyo ya denotan una serie de irregularidades inadmisibles, pues cuando se presentan en un proceso electoral, realmente me parece que lastiman aún más la confianza de la sociedad. Entonces, en ese sentido, un servidor y quienes hemos estado señalando este tema en Durango, bueno, pues estamos muy preocupados porque el asunto se resuelva. Yo te diría que la preocupación nuestra, pues desde luego ahí está y ahí va a estar dándole seguimiento al asunto, viendo cómo las autoridades van a comenzar a trazar la investigación de este tema, pero yo aquí sí quisiera ser muy puntual. Quienes deberían de estar más preocupados y ocuparse desde luego con mayor celeridad en este tema son las propias autoridades de la delegación de Cedesol en Durango. Ellos son quienes deberían estar más en la línea de aclarar el tema. No vale, no me parece admisible bajo ninguna circunstancia que el hoy exdelegado o cualquier otro funcionario de la delegación de Cedesol en Durango diga que no tiene conocimiento del tema y que no sabe ni de dónde vienen ni a dónde iban los materiales o los distintos elementos que se encontraron en la bodega, y que con eso pretendieran deslindarse, porque ahí hay evidencia fotográfica, hay testimonios, hay digamos vehículos que tienen una placa, que son identificables, que deben de estar bajo el resguardo de alguien, hay rostros de funcionarios que tienen nombre y apellido. Entonces, nosotros lo que pensamos es que si realmente la delegación de Cedesol en Durango pretende llegar al fondo del asunto y darle una respuesta satisfactoria a la sociedad, son ellos, primeramente, los responsables de indagar a fondo y de señalar con nombre y apellido a los responsables del resguardo de los vehículos, a los responsables que aparecen en las fotografías trasladando los materiales, y de alguna manera darle una explicación satisfactoria a la sociedad. Nosotros, me refiero un servidor en el carácter de senador de la República y cualquier otro funcionario o servidor público que se sume a esta petición, pues desde luego que tenemos la responsabilidad de darle seguimiento y lo vamos a hacer con mucho gusto, pero este tema debe de surgir de ellos. ¿Y si no surge, senador? No, pues desde luego que nosotros, digo, paralelamente a esto, nosotros estaremos pidiéndole a la Secretaría de la Función Pública, a través del órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Social, es un tema que nosotros ya hemos avanzado, y desde luego en su momento a la Procuraduría General de la República y a la FEPADE. ¿Y por qué digo en su momento? Porque la construcción de un expediente de esta naturaleza inicia primero con investigaciones de carácter administrativo, responsabilidades administrativas, y ese expediente puede efectivamente derivar en sancionar de distintas maneras, amonestar,
suspender, inhabilitar, incluso sanciones económicas contra servidores públicos, y también dándole vista al Ministerio Público, tanto de la Procuraduría General de la República como de la Fiscalía Especializada en Materia Electoral. Bueno, pero ¿no podríamos pensar que esta es una práctica recurrente? Es decir, que mucho de lo que se destina a la ayuda, sobre todo a las clases más empobrecidas, hay que recordar los casos, por ejemplo, cuando las lluvias prácticamente estaban dentro de las casas en lugar de estar afuera, y luego los impermeabilizantes, pues ¿quiénes los tenían? Claro. ¿No es una práctica recurrente y no es un valor entendido dentro de los mismos partidos políticos, que unas veces están al mando de y otras están en espera de volver a estar en el mando de Cedesol, por ejemplo? No, mira, yo en ese sentido no coincidiría. Yo aquí particularmente pienso que este tipo de temas derivan pues desde luego de prácticas que hay que erradicar, pero no son prácticas que bajo ninguna circunstancia yo pudiera llamar institucionalizadas. Nosotros aquí lo que pensamos es que desde luego con las administraciones, cuando hay cambios de administraciones, arriban personas que no tienen ese nivel de compromiso con la sociedad y que entienden de muy mala forma lo que es el servicio público. Y este es un fenómeno que sí, ahí sí coincido, lamentablemente se reproduce en distintas partes del país, y que es un tema que ahí sí te diría, desde luego, nos debe ocupar a todos, sin distingo de color, sin distingo de partido. Yo creo que estamos frente a un problema que es uno de los temas más importantes del momento nacional, para volver a recuperar, por una parte, la confianza de la ciudadanía, y por otra, para poder recuperar el rumbo correcto en la administración y la gestión de gobierno, ¿no? Senador, ¿y qué lectura se le podría dar a esta solicitud de separación temporal del cargo por parte de Javier Hernández Flores, delegado de la Cedesol en Durango, en el que dice el documento que Hernández Flores solicitó al órgano control interno llevar a cabo una revisión del programa de empleo temporal inmediato con base en las denuncias que se han vertido sobre presuntas irregularidades en el manejo de dichos recursos? ¿Qué lectura le da usted, senador? Mira, yo como te decía hace un momento, primeramente la solicitud de separación temporal tendrá que ser resuelta por el órgano interno de control. Es esta la instancia que al final de cuentas determina la procedencia de la separación temporal o no del cargo. La propia Secretaría de Desarrollo Social también tendrá, pues desde luego, que tomar cartas en el asunto en cuanto a la remoción o no definitiva de este funcionario. Y a mí lo que me parece es que es un tema que no se agota en la investigación de este programa. Me parece que es un asunto que la autoridad administrativa, el órgano interno de control de la Cedesol y los propios funcionarios de la Cedesol que queden a cargo de la delegación deben de procesar de manera profunda, deben de hacer una investigación que no se agote en la revisión de un programa. Yo creo que aquí estamos frente a una situación que demanda una explicación clara, amplia, contundente, y que no deje lugar a dudas en la ciudadanía de que efectivamente se llega al fondo del asunto y se señala a los responsables con nombre y apellido, y pues desde luego que se inicia el proceso que concluya con la sanción que la autoridad determine y dando vista a las autoridades que igualmente resulten competentes en el caso, pues. Uh-huh. Pero sí me parece, perdón, nada más para concluir, que no es un tema que se agote en la investigación de un solo programa. Es decir, yo creo que aquí la sociedad espera una explicación amplia y contundente. Bien, pues vamos a esperar y a que se den esas explicaciones y a que tenga lugar, pues lo que tenga que enmendar quien incurrió en alguna falta, y que haya más sensibilidad, ¿no? Sobre todo porque finalmente gran parte de los recursos destinados a Cedesol tienen que ver con la pobreza y tienen que ver con la desigualdad que existe en este país. Eso es, creo, Marcela, lo más preocupante de este asunto. Precisamente como te lo señalaba, y sí, desde luego, todos estaremos muy al tanto. Yo en lo personal
Sí te quiero ratificar un compromiso que he hecho en otros medios de comunicación. Pues por supuesto que yo estaré muy pendiente del tema y estaré muy en contacto con las autoridades que estén investigando esta situación. Me parece, y recalco, subrayo, que son ellos quienes tienen la responsabilidad primaria. Entonces, de lo que nos vamos a ocupar es de que la ejerzan. Bueno, pues entonces estaremos en contacto con usted, senador, para que nos informe sobre los avances de esta investigación. Muchísimas gracias. Perfecto, Marcela. Juan, muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí. Héctor Flores Ábalos, senador por Durango.